¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo información relacionada con el tema del retiro de aportes de AFP. Quizás tú has escuchado, has visto algunos videos, has visto las noticias en la cual te están informando que se ha aprobado una propuesta de retiro de aportes de AFP de hasta 2 UIT. Déjame decirte que eso es totalmente falso. No se ha aprobado nada. Recordemos que estas son las propuestas que han presentado los congresistas a la Comisión de Economía, en la cual hay propuestas del retiro de hasta 2 UIT, hasta 3 UIT, hasta 4 UIT e incluso de hasta 5 UIT, que al valor de la UIT del 2023 serían los montos que tú ves en la pantalla. Pero ¿por qué se dice que se ha aprobado el retiro de hasta 2 UIT? Todo inicia por un tuit que publicó Digna Calle, congresista de Podemos, en la cual manifiesta lo siguiente: la Comisión de Economía ya tiene un predictamen donde propone el retiro de solo 2 UITs y con candado. Dice, donde propone. Recordemos que para que algo se apruebe, tiene que existir una sesión en la Comisión de Economía. Esta sesión tiene que ser pública, los congresistas tienen que votar y luego aprobarse, ¿verdad? Cosa que no ha sucedido porque la sesión que estaba programada para el día de ayer, 6 de diciembre, fue suspendida como te lo informé. ¿Ok? ¿Qué más dice? Nos mantendremos en nuestra fórmula de 4 UIT para todos los afiliados que quieran acceder a sus fondos para poder afrontar la recesión en el 2024. Eso manifiesta Digna Calle y en este caso muestra un fragmento del predictamen que en este caso está proponiendo la propia Comisión de Economía, que dice lo siguiente: se autoriza de manera extraordinaria a los afiliados al sistema privado de administración de fondo de pensiones, es decir, a los afiliados de las AFP, que hasta el 31 de noviembre de 2023, encima mal, porque no existe 31 de noviembre, solamente existe hasta el 30 de noviembre, no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por al menos 6 meses consecutivos, a retirar de manera facultativa 2 UITs. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dice o lo que quiere decir aparentemente este fragmento del predictamen es que aquellas personas que al 30 de septiembre no hayan elaborado los 6 últimos meses por no haber tenido aporte, ellos podrían acceder a este retiro. Sin embargo, no se ha aprobado nada. Eso es como si fuera la propuesta de la Comisión de Economía, que esto está amarrado a la reforma incluso. Obviamente los congresistas no van a aceptar el tema del retiro de solo 2 UIT, ellos van a exigir seguramente que se retire de hasta 4 UITs o 3 UIT en todo caso, pero para todos. Aquí aparentemente lo que está proponiendo, obviamente para esto ya saben que tiene que haber una sesión en la cual tiene que debatirse y votarse y de acuerdo a ello saber cuánto es lo que se va a llegar a aprobar al fin y al cabo. Pero a hoy no se ha aprobado nada, queridos amigos, no se dejen engañar. Ya saben que su canal Tributo y Consulta es un canal muy confiable en la cual ustedes pueden seguir todas nuestras noticias relacionadas a temas de AFP y demás. Para eso este video, para brindarte esta información, como siempre esperando que les haya servido mucho. Hasta la próxima, cuídense mucho.